Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, una cita más que ustedes están cumpliendo con la vida saludable. Recuerde que la tienen de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana. Soy Manuela Esteves y para mí siempre será un placer acompañarlos en las mañanas de Telemedellín, también con Luisa Acosta. Bienvenida, muñecota, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tu mano? Qué rico, nuevamente un día más. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, la energía. Mejor dicho, me puse este color como sintiendo la energía del fin de semana. Está muy cool esa camisa. Me gusta, a mí también me gustó mucho. Y Manu, feliz porque digamos que este mes fue muy productivo. Ya este fin de semana, chao febrero, comenzamos marzo. En marzo cumplo años, por cierto. Ah, sí. Ah, no. Otro que les voy avisando pues para que me manden regalitos. Muy bien, me gusta mucho. Recuerden, línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, para que ustedes participen, para que nos dejen ese mensajito. Siempre dispuestos a escucharlos y a estar muy pendientes de lo que ustedes tengan para ofrecer y para tener aquí para Mi Parque, Tu Casa. Hoy también estamos conectados con el Facebook Live a través de Telemedellín, entonces para que todos ahí conectaditos nos escriban, compartan ahora con nuestros invitados. Hoy traemos temas muy chéveres, sí. Yo sé que todos han escuchado eso de el amor tóxico, sí. Por ejemplo, Manu. Sí, el amor tóxico. El amor tóxico. No sé, la verdad me parece que es un término que se volvió de moda pues como hace poquito. Sí. De más que eso, pues bien y se llamaba de otra forma pues antes, pero ahora todo el mundo dice, ay, que ella o él no sea tan tóxica, tan tóxico. ¿Qué se trata de eso? ¿Qué pensamos de eso? Lo vamos a manejar también ahorita. Así es. Pero también tenemos una invitada que nos va a hablar cómo la meditación activa podemos crear. Cuando tenemos esa meditación activa siempre creamos y pensamos que no, meditar es simplemente estar ahí relajaditos, pues no, hay otras formas de meditar también. Así es, entonces por eso queremos entregar esta nueva herramienta y también les vamos a contar que aquí atrásito tenemos aquí en el canal Parque Telemedellín un nuevo integrante a esta familia. ¿De qué se trata? Toda esa historia se la vamos a contar en minutos. Muy contentos de pertenecer y de hacer parte de estos grandes logros que también consigue el canal Parque Telemedellín para el disfrute de todos ustedes, pero los invitamos de una vez a que se conecte con esa frase del día aquí en Telemedellín, Mi Parque, Tu Casa. Si va a enseñar, hágalo con amor. A las malas nadie aprende. Y cada aprendizaje es un regalo que perdura. Me encanta este mensaje que nos comparte nuestro compañero Germán Mendoza, porque definitivamente qué bueno cuando todo lo hacemos con amor y eso se nota en el trato. Entonces, si vamos a enseñarle a alguien algo, pues qué mejor manera que hacerlo con tacto, con cariñito, como decimos aquí. Así es, bueno. Siempre enseñar, aprender del otro, hacerlo siempre con mucho, mucho amor. Vamos con nuestra primera invitada aquí en Mi Parque, Tu Casa, Carolina Silva Vargas. Ella es psicóloga, coach del desarrollo humano y organizacional, docente universitaria. Bienvenida acá a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y compartirles sobre el proyecto. Carolina, lo estábamos diciendo al inicio del programa y era como que es que vamos a hablar de los amores tóxicos y hablábamos de es que ella es muy tóxica o le dice una a la amiga, ay, no seas tan tóxica. Se volvió un término pues ahora como muy de moda, entonces queremos que ustedes, pues salimos a la calle, una cámara de Mi Parque, Tu Casa salió a buscar y a preguntarle a las personas qué consideraban, qué pensaban que era un amor tóxico y esto fue lo que nos respondieron. Un amor tóxico. Yo no, pues yo era alguien que, una mujer que molesta mucho, no, que no le va a tener vida a uno. Bien, como pendiente del celular, bien pendiente de si usted sale o no sale, y bien, bueno, como jodiéndolo a toda hora, entonces está pendiente como a enamorarlo, busca decepcionarlo en la forma de cómo tratan las personas. ¿Es aquel que nos produce todo negativo? Algo que me intoxica. Un amor dañino, un amor que no conviene, cuando no hay comprensión en la pareja, eso es tóxico, porque dejar influenciar a una persona y dejar que eso ocurra, creo que es un amor tóxico, porque no hay comprensión, no hay nada, entonces uno mismo ayuda a eso. Que sean muy intensos, que no lo dejen ni respirar a uno. No permite que la persona se desarrolle con su personalidad y a toda hora vea, vigilando por todas partes, poniéndole problemas y saluda a una amiga, a un amigo. Esa es una persona tóxica. Bueno, Amores Tóxicos Anónimos lo hemos mirado como
esa toxicidad de la que ahora se está hablando de moda, como lo hablaban ustedes y como lo hablaban también las personas, está muy, muy común ver en redes sociales, saludes a la tóxica, saludes al tóxico, y la toxicidad realmente nosotros lo hemos mirado como esa concepción de un amor posesivo, como un amor que no te permite ser, que no te permite estar en tu individualidad y que te está haciendo daño. Entonces, ser tóxico básicamente es no ser consciente de cuánto daño puedo hacerme o cuánto daño puedo hacerle a otra persona en una relación, y no solamente de pareja, en una relación de amistad, en una relación de familia, en una relación familiar. Entonces, es una invitación a replantearnos el amor, a replantear la manera en que la hemos vivido y cómo podemos vivirla diferente. Carolina, pues definitivamente nosotros aprendemos a amar en el núcleo familiar, observando a nuestros padres, observando a nuestros hermanos, y definitivamente sin juzgarlos, pues porque ellos también vienen de otra familia donde les enseñaron a amar así, pues es un amor, como tú lo decías, que crea dependencia, que viene como de ese vacío emocional, pero ¿cómo entonces en este nuevo siglo, en este 2021 podemos empezar a cambiar esas cosas? Y sobre todo con el tema de que ahorita, y lo mencionaban las personas a las que les preguntamos, para ellos que era un amor tóxico, pues es que están todo el tiempo pendientes del celular, pendientes de estar controlándole la vida al otro. Ajá. Cuando nosotros estamos hablando de amor hacia el otro, inevitablemente hablamos de amor hacia mí, ¿cierto? Entonces retomamos el tema del amor propio y de cómo ha sido mi historial de amores. Y ese historial de amores empieza desde la familia, en cómo aprendí yo a amar a partir del amor de ellos. Del amor de ellos hacia mí, del amor de ellos entre ellos. Y ese amor es mi interpretación a eso, ¿cierto? No es netamente, es culpa de mi mamá, es culpa de mi papá. No, es cómo yo interpreté lo que yo viví en la infancia y cómo lo voy repitiendo de pareja en pareja, de espacio en espacio, cómo yo empiezo a relacionarme. Entonces, inevitablemente nosotros hablamos de... Amor tóxico no es para que tú empieces a señalar quién es la tóxica o quién es el tóxico, sino qué de mi forma de amar debo replantearme. Porque nosotros empezamos a repetir patrones, entonces no es casualidad que yo diga, ve, tan charro, ¿por qué me meto siempre con hombres que tienen un apego a su mamá? ¿Por qué me meto siempre con mujeres que tienen una inseguridad con su cuerpo? Porque si empiezo a hacer una revisión de mis parejas, encuentro patrones similares. Me gustaría, Carolina, que de pronto describieras un poco más el tema de cómo descubro si el amor que yo expreso es tóxico. Porque pues, es mi forma y mi lenguaje de amar, eso fue lo que me enseñaron, lo que yo pues llevo por años expresando, pero no he podido identificar cuáles serían esos patrones o esos señalamientos que me permitirían saber si lo que estoy haciendo es tóxico. Ok. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que para ATA es, ATA es Amores Tóxicos Anónimos, es como un lema, y es: antes de ser pareja, primero hay que ser sí mismo. Entonces, yo identifico que mi amor puede ser tóxico cuando yo no le estoy permitiendo a la otra persona expresar su individualidad, ¿cierto? Cuando yo estoy intentando desde mi expectativa, desde mi ideal, que se acomode netamente a mí. Y ese netamente a mí son todas las limitaciones que pueda ponerle: no hables con nadie más, no estés con nadie más, mírame a mí. Entonces, permitirle al otro ser, y en ese permitirle al otro ser, definir si sí me gusta, ¿cierto? Si sí quiero eso para mi vida, porque también puede ser que no. Pero inicialmente, entrar a conquistar al otro como esa conquista de usted es mío o usted es mía, es ahí donde empieza lo peligroso, porque me adueño de la otra persona. Es como hablar de ese amor libre, de dejarle ser a la otra persona sin uno imponer. Digamos que cuando hablamos también del amor tóxico, estamos pensando en esas parejas que inclusive sufren de abuso, sufren de maltrato, porque su pareja o inclusive ellos mismos se hacen tanto daño emocional y físico, pues que se llega como a caer en estas situaciones tan dramáticas. Claro, por eso nosotros invitamos siempre al mirar hacia adentro, ¿cierto? Entonces, cuando yo vengo entendiendo desde pequeña que el amor es abuso, que el amor son los golpes, y se entiende así, incluso cuando estoy trabajando con pacientes, a veces me dicen: Caro, pero es que mi novio no me cela, o mi novia no me cela, no me está peleando, no me quiere. Entonces, a nivel social hemos aprendido, y a nivel familiar a veces también, que el amor es invasivo, que el amor necesita también de ese maltrato.
Por eso nosotros invitamos también a cuestionarnos de dónde viene la idea del amor. Ejemplo, novelas donde la protagonista sufre y sufre y el protagonista la evade, la engaña y un montón de situaciones y al final resultan juntos y entonces triunfó el amor. Entonces nos empezamos a entender que es que el amor es sufrir, que si yo no estoy sufriendo entonces no me están amando, si no me están mirando el celular, si no me están celando, no me están amando y podemos replantearlo diferente, sin hablar de un amor libre por completo y sin perder la ternura del amor, pero sí permitiendo que el amor sea una expresión de mí. Doña Jenny, alias mi mamá, siempre me dijo, el amor no tiene por qué doler. Siempre me ha dicho esas palabras, el amor no tiene por qué doler y cuando duele tienes que cuestionarte, tienes que observar desde afuera y no desde adentro, desde de eso que esta situación que estás viviendo, para que entiendas por qué ese amor te está doliendo. Me gustaría que hicieras como algunas preguntas para que cada uno en casa y nosotras y los que estamos acá nos cuestionemos un poco sobre, ok, creo que tengo un poquito de amor tóxico o mi pareja de pronto o esa amiga o ese amigo, porque lo decías y lo estamos enfocando mucho por el tema de las parejas, pero con las otras personas que nos relacionamos, ¿cómo podemos identificar que alguna de esas relaciones tiene un poco de amor tóxico? Ok, primero, la primera pregunta es, revisa todas tus relaciones, ¿cierto? Y es hacer como un cronograma, un esquema de cómo me relaciono a través del tiempo y qué se repite en esas relaciones, como ahora mencionaba. Entonces, por lo general, a mí me gritan cuando se están comunicando conmigo. Por lo general, yo soy quien digo qué hacer y cómo hacer. Entonces, ¿qué patrón estoy repitiendo y cuál o qué tan coherente es el amor que estoy viviendo con todas las personas a mi alrededor? Porque eso se puede presentar en cualquier relación, con lo que yo quiero para mí, qué tan tranquila estoy con eso. Entonces es empezar a mirar, si no estoy tranquila con eso, si me está doliendo como dices tú, bueno, entonces cómo yo me muevo de ahí, porque no es que, es que yo estoy con una pareja tóxica, pero el problema no es que estés con esa pareja, es porque tú te conectas ahí, o sea, no es señalar cómo cambia tú porque está siendo tóxico para mí, no, yo por qué me estoy conectando con alguien que considero que es tóxico para mi vida, ¿cierto? ¿Cómo, por qué sigo repitiendo el patrón? Normalmente estamos mirando al otro y te estaba escuchando y yo decía, por ejemplo, es preguntarme por qué siento la necesidad de revisar un celular, que es lo más común ahora, o por qué me da miedo que salga con los amigos, o por qué me da miedo que salga con sus amigas. Ahí sería como un amor tóxico y lo que estamos hablando del amor propio, por ejemplo, Manu, porque normalmente es falta de amor propio y ahí es donde se desencadenan esos miedos que vienen pues en una relación. Ajá, y sí, total, y qué tanta capacidad tengo yo de estar sin el otro, ¿cierto? Porque cuando yo estoy celada, cuando yo estoy en posición de celos, cuando estoy revisando un celular, la desconfianza no es hacia afuera, la desconfianza es qué pasa donde sí pase el miedo que yo tengo, ¿cierto? Y qué queda en mí, cómo me quedo yo sola si el otro no está o si el otro está con otra persona. Entonces esa pregunta de qué pasa si me quedo sola es la que hay que responder también, porque si yo sé que si me quedo sola también soy feliz, también puedo hacer un montón de cosas que me gustan hacer, también me doy un montón de amor que quisiera recibir del otro, pero empieza por mí, entonces es posible vivirme no desde la dependencia, sino desde te amo, pero no te necesito, que es una frase muy trillada, pero es real. O sea, yo estoy acá porque quiero estar acá, no porque necesito estar acá. Muy bien. Ya estamos hablando de cómo reconocer si tengo un amor tóxico. Ya nos diste una pregunta para que nos evaluemos si estamos con ese lenguaje. Pero si ya reconozco que tengo un amor tóxico, que soy una persona tóxica o que alguna de mis relaciones que estoy teniendo es tóxica, ¿qué debo hacer? Bueno, la invitación siempre va a ser a mirar hacia adentro y a trabajarse, ¿cierto? La cultura no nos invita a estar mirando hacia adentro. Estamos todo el tiempo en redes sociales, en la televisión, en todos estos medios, mirando todo lo que nos dicen, pero cuando yo me quedo en un espacio diciendo, ¿cómo retomo mi historia? ¿Cómo reconstruyo lo que soy?
y cómo entonces me acompaño de otras personas que puedan guiar y ser espejo en mi proceso. Y cuando hablo de eso, hablo de psicoterapeutas, de amigos en los que confíe. No solamente la psicología es la respuesta y es una de las respuestas, pero también algún espacio que tú sientas cómodo para que puedas expresar lo que estás viviendo y que no guardes y guardes todos los dolores y todas esas heridas que tienes pendiente por revisar. Y que si hoy te estás preguntando yo por qué estoy viviéndome el amor así, tengamos en cuenta de lo que está pasando en el presente, porque también guardamos una esperanza y es que esto va a cambiar, él va a cambiar, ella va a cambiar, yo voy a cambiar y no van a cambiar. Hay lo que hay hoy y con eso que hay hoy, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me muevo de ahí? Carolina, cuando hablamos de amor y sobre todo en la pareja, pues estamos también como conectando esto con el tema del compromiso. Y hace días escuchaba inclusive un podcast donde se hablaba del compromiso y de cómo esto afectaba a muchas parejas, porque el compromiso es como ponerle ciertas cadenas al otro. Como decir, es que si él no es esto, entonces no funciona conmigo y no hay un compromiso. Inclusive mencionaban de la diferencia de que uno puede tener un compromiso sin necesidad de casarse. ¿Qué opinas al respecto? El tema de los nombres y del compromiso está cargado de historia social frente al amor, ¿cierto? Y está cargado de cómo entendemos el amor a través del tiempo. Entonces, por eso se hace, este proyecto de Amores Tóxicos sale de conversaciones comunes, no solamente con mis pacientes, con mis estudiantes, con mis colegas, sino con los amigos, cuando nos sentamos a hablar del amor y decimos, a todos nos está doliendo un poco el amor, o no está funcionando el amor. Entonces, esa carga del compromiso lo habla Bauman cuando dice las relaciones líquidas, y es que actualmente entonces veníamos de una época donde el compromiso era fundamental, donde había que casarse, donde estaba pues como una doctrina, y cambiamos un montón a partir de esos nuevos acercamientos al mundo, y ahora entonces todo eso se convierte en todo lo contrario. Entonces, si me enamoro, pierdo, y si me comprometo, yo quiero comprometerme pero no quedarme como muy anclado y poder soltar fácil si me da susto lo que está pasando acá. Entonces, ese compromiso siempre se da, en cualquier relación se da, ni siquiera así no tenga nombre, así no tenga anillos, así no firmemos papeles, pero es responsabilidad afectiva cuando yo estoy con un otro, cuando yo estoy diciendo, estoy compartiendo vida desde cualquier ámbito. Carolina, llamó una televidente, no quiso pasar, pero nos transmite su pregunta y dice, ok, es válido, cuando tenemos la pareja y decimos, es que está el amor tóxico, lo dejo y me centro en mi amor propio. Esa amiga le digo, no más, hasta ahí, porque me centro en mi amor propio. ¿Qué pasa con la familia? Pues finalmente es esa familia, esa relación de sangre que tenemos, que no podemos como terminar así como así. ¿Qué hago con ese amor tóxico que hay dentro de mi familia? Esto es un mito también muy, muy fuerte, y es que yo sí puedo terminar una relación familiar. Ok. O sea, así sea mi familia de sangre, no tengo que estar atado a una relación que siento que no hace parte de lo que es coherente para mí. La familia también maltrata, la familia también es tóxica y yo también puedo ser tóxica para ellos. Y a veces les digo a mis pacientes, hay distancias necesarias. Por más mamá, por más papá, por más abuelo, por más hermano. Pero si tú sientes que no es ahí donde sientes que puedas desarrollar tu bienestar, no es ahí. Entonces, la familia se integra adentro. Yo integro a mamá, yo integro a papá, yo integro a mi familia. Yo me convierto en mi mamá y mi papá cuando crezco y puedo hacer esa distancia necesaria que debo hacer. Y mucho más cuando siento que son tóxicos. Entonces, eso es un tema muy, muy cultural, y es la mamá sagrada, el papá sagrado, que tengo que cuidar, pase lo que pase, abnegados, y no es así, hay distancias necesarias. Maravilloso, Carolina, un mensaje final para todas esas personas que están conectadas a esta hora con Mi Parque, Tu Casa, que dicen, gracias por compartirme toda esa información hoy, pero me queda faltando algo más, ¿qué más nos puedes decir? Bueno, es posible que nos replanteemos el amor como lo hemos vivido a través de los años. Es necesario que yo mire hacia adentro y que conecte con mi amor propio, porque desde ahí yo empiezo a revisar qué has pasado con mi vida, empezar a soltar un poco el miedo a la soledad, empezar a descubrir cómo me conecto conmigo, con mi forma de ser, cómo me acepto, porque si yo no estoy bien conmigo, no voy a estar bien con los otros, porque si yo bajo un poquito los ideales de lo que quiero con el otro y con el amor hacia el otro, entonces yo también empiezo a bajar los ideales conmigo, ¿cierto? A dejar de exigirme y de latigarme tanto. Estamos replanteando, estamos formando conversaciones frente a esto. Esto es un vivo hecho de que hoy estamos hablando del amor tóxico.
permitiéndonos replantear, permitiéndonos mirar. Entonces es posible que encontremos personas con las que conversemos y podamos expresar qué otras formas de amores hay. Buscar ayuda, buscar herramientas, eso es sumamente importante, no pase el límite, no llegue hasta allá, y es por usted y por su salud mental, emocional y física. Carolina, redes sociales, por favor. @ Amores Tóxicos Anónimos, estamos en Instagram, tenemos contenido, mucho contenido sobre el amor, y nuestros teléfonos son para también para las consultas individuales o los talleres que vamos a realizar, es 310-668-2598. Carolina, gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias. Y nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no se desconecten porque regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos en Mi Parque, Tu Casa, y traemos como siempre muy buenas recomendaciones, y aquí está Patricia acompañándome en esta mañana fría. Patri, ¿cómo estás? Hola, Lu, muchísimas gracias por la invitación, y la verdad se está haciendo bastante frío. Cierto, pero bueno, hoy nos traes un producto que nuestros televidentes aman, y yo quiero que nos expliques nuevamente cuáles son los beneficios y la diferencia de este colágeno hidrolizado. Claro que sí, traemos el colágeno hidrolizado con ácido hialurónico, que es un complemento nutricional con vitaminas, proteínas y minerales. Mira, es una fuente de minerales supremamente grande. Bueno, ¿qué hace el colágeno realmente en nuestro cuerpo? ¿Por qué tomarlo? Claro que sí. Vamos a explicar cuál es el proceso de hidrólisis que hace dentro de nuestro organismo. Es muy sencillo. Es como si tuviera esta pelotica, sí, y es muy difícil de digerir en nuestro organismo, puesto que es muy grande y que no va a hacer el mismo efecto. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con esa pelotica? El proceso de hidrólisis lo que va a hacer es que la va a meter a nuestro organismo, sí, en pequeñas partículas. Traje pues como la diferencia. ¿Por qué? Porque el torrente sanguíneo es el que nos va a permitir absorber todas estas partículas, ajá, y depositarlas en nuestro organismo, donde verdaderamente nos está haciendo falta ese colágeno. Imagínate el proceso de hidrólisis. Me encanta, me encanta. ¿Cómo lo podemos tomar, o cuáles son las recomendaciones, y quiénes lo pueden consumir? Claro que sí. Si usted se siente identificado con algunos de estos síntomas, donde sabe que pierde la movilidad, que sí, de pronto ya con los años, Lu, digamos que de pronto en nuestro caso puede suceder a grandes rasgos o a medianos rasgos, uh-huh, es lo siguiente: reduce la movilidad, la densidad ósea, que es súper importante, sí, que resulta que a una edad teníamos una estatura y a otra edad ya vamos sintiendo que nos vamos como encogiendo. Todos esos problemas de articulaciones, de movilidad, de rigidez muscular, que de pronto estamos haciendo un ejercicio, que vamos a alcanzar un objeto, que nos vamos a agachar y sentimos un crujido en las articulaciones, en las rodillas, eso es muy doloroso. Pero la diferencia de nuestro colágeno, que se llama VitalCer, es que es el único colágeno en Colombia que tiene ácido hialurónico que se puede tomar. Bueno, son muchos beneficios, Patri, pero muchos. Todo lo que estabas compartiendo, uno dice, bueno, entonces es cuando ya tenga mis 40 añitos, pero antes no lo voy a consumir. Normalmente esperamos a sentirnos mal para empezar a consumir este tipo de productos. Exactamente. Pusiste algo súper puntual, y es importante que a partir de los 20 a los 25 años empecemos con este tratamiento, para que más adelante el tiempo no nos vaya a pasar factura, uh-huh, de todas esas incomodidades, de esos síntomas que la edad, sí, nos va facturando. Bueno, entonces, ¿cómo lo puedo consumir? Es muy fácil. Vamos a explicar que una sola caja es un tratamiento para un mes, contiene 30 sobres en esta presentación de sachet, que tiene todos los nutrientes, como lo habíamos dicho, sí, anteriormente, que tiene biotina, zinc, vitamina E, vitamina D, uh-huh, que es también de alimento para nuestro cuerpo, para fortalecer nuestro cabello, las uñas, que no se nos debilite tanto. Vamos a hacer la demostración. Adelante. Bueno, es muy sencillo, simplemente lo que hacemos es, en medio pocillito, si es de la cantidad suficiente, ya sea dulce, uh-huh, o simple, ¿tú eres dulce o simple? Yo soy simplecita. Bueno, entonces la cantidad debe ser una cantidad considerable. Perfecto. Yo soy un poquito más dulce, yo le rebajé al agua. Ok. Simplemente no es el agua. Nos preguntan, ¿lo puedo mezclar de pronto con otros jugos? Sí, pero que sea natural. Entonces, okay, miren,
Recuerde que aquí está todo el proceso de las vitaminas y la hidrólisis, que fue lo que yo les expliqué con las peloticas. Bueno, Patri, esto es muy fácil de consumir, muy fácil y de tiene diluir. Muchos beneficios, pero entonces, ¿cuál es la promoción que traes hoy para todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa? Bueno, la promoción es mejor dicho, es muy atractiva. Una sola caja en el mercado cuesta alrededor de los 99.900 pesos. Hoy Dominus Natura le trae este súper regalo para que comencemos un nuevo mes con este nuevo tratamiento. Se va a llevar no solamente un mes de tratamiento, sino 90 sobres de sachet por 99.900 pesos, marcando ya las primeras 25 llamadas al 322-7172, WhatsApp 300-448-8689. Recuerden, por la compra de uno se va a llevar los tres por 99.900 pesos. Una super promoción, mejor dicho, para que todos ustedes aprovechen. Y redes sociales también. Redes sociales, @dominus.colombia, lo mismo en Facebook. Aprovechemos, regalemos salud y bienestar a nuestro organismo. Aprovechemos este fin de semana. ¿Me cobran el domicilio? El domicilio totalmente gratuito, hasta la puerta de su casa o de su trabajo. Bueno, mejor dicho, ya todos cogiendo el teléfono para llamar y aprovechar esta super promoción. Gracias, Pati, por acompañarnos. A ustedes, con muchísimo gusto. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Somos muy dependientes a la y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque es momento de contarles a todos ustedes que llega una nueva especie al canal Parque Telemedellín, a este parque que va a ser parte del ecosistema que tenemos en este lugar y que queremos que ustedes en casa también se puedan divertir muchísimo con lo que van a ver a continuación, conocer la historia de cómo llega este nuevo integrante y, por supuesto, cómo ustedes muy pronto van a poder disfrutarlo aquí, vivo y en directo en el canal Parque Telemedellín. Así es, Manu, y por eso nuestra directora de comunicaciones, sí, Adriana Wando, pues nos hizo esta nota para que ustedes conozcan cuál es ese nuevo integrante que tiene el canal Parque, Gabriel García Márquez. Aunque según la historia los dinosaurios existieron hace más de 240 millones de años, este tiranosaurio rex nació en pandemia y en el barrio Buenos Aires. Su inspirador fue el hijo de José Hernán González, quien es aerografista, muralista, pintor, escultor y creador de esta obra de arte. Un dinosaurio realista de 25 kilos de peso, con una altura de 1 metro con 60 centímetros, 3,20 de largo y 70 centímetros de ancho. Bueno, hoy estamos regalando un tiranosaurio res, el cual está hecho de alambres, un osteoesqueleto. Está hecho de espuma, de silicona y, bueno, y un acabado final. José Hernán dedicó sus horas de encierro a causa del coronavirus a darle vida a este gigante. Su objetivo, que quedara lo más realista posible para deleite de sus admiradores. Una vez concluido, tomó la decisión de donárselo al canal Parque de Telemedellín, Gabriel García Márquez. La idea nació como un emprendimiento. Entonces pensamos en Telemedellín porque igual tenemos gente muy allegada a nosotros que le gusta mucho estar acá en el parque. Entonces decidimos que el mejor lugar es el Telemedellín. Después de llevar varios meses en la terraza de su casa, le llegó la hora al tiranosaurio de cambiar de casa. Vamos bajamos esta cuerda para que no baje una vez. La bajada del tiranosaurio, todo un camello. Que caiga al piso, José, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que hay una moto ahí. Bueno, entonces guíelo. Sí, ya lo estoy guiando, hágalo. El esfuerzo bien valió la pena, pues su nuevo hogar esperaba ansioso por él. De la base, ustedes así lo cogemos. De su traslado fueron testigos algunos medellinenses, quienes en la calle se vieron sorprendidos por esta carga inusual. ¡Hay un dinosaurio!
Soportó intacto las miradas y la velocidad propia de la emoción de quien quería ponerlo a salvo en su nueva casa. Y así, de esta manera, ante las miradas de empleados y visitantes de Telemedellín, llegó el tiranosaurio Rex para hacerle compañía a las especies vivas existentes en el parque. Y así también, algunos palparon su textura realista. Parece como piel de verdad. Este obsequio es para todo Medellín, desde Telemedellín, para que todo el mundo pueda disfrutar este maravilloso parque que tiene el canal. Y bueno, con una pieza más para que puedan disfrutarlo y que, bueno, en un futuro no tengamos uno solo, sino que tengamos otras especies también. Efectivamente, este gigante que representa a su especie y que genera fascinación en millones de personas, llegó al parque de Telemedellín, un lugar apropiado donde sin duda será cuidado y valorado. Aquí todo se conjugó, la solidaridad de un excelente artista, la inspiración de su pequeño hijo y la acogida por parte de Telemedellín de su nuevo inquilino para disfrute de todos. ¿Y no lo vas a regalar? ¿Cierto que lo vas a regalar? Sí, a Telemedellín y a Medellín. Sí, diga Telemedellín, aquí te ves. Muy bien, y aquí desde este puente de madera que está en toda la entrada del canal Parque Telemedellín tenemos al dinosaurio y estamos muy felices de que ustedes también puedan de alguna forma disfrutar de esto, porque es un regalo que hace este artista para Medellín, para el canal y para el disfrute de todos. Así que vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa y regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos con Mi Parque, Tu Casa y ya tenemos nuestra segunda invitada y me encanta lo que vamos a desarrollar porque normalmente cuando hablamos de meditación pues pensamos que simplemente cerramos los ojos, respiramos y ya. Pero no, cuando meditamos también podemos crear obras, crear piezas llenas de color, de magia, de amor. Y por eso tenemos entonces a una tejedora hoy porque nos va a mostrar, a demostrar cómo a través de una meditación activa podemos crear grandes cosas llenas de color, de amor. Mejor dicho, nos inspira esta invitada, Natalia Jaramillo. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Hola, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes hoy. Natalia, vamos a crear. Y esa es hoy la invitación que estamos haciendo para que sea una terapia, para que podamos entender que podemos hacer meditaciones activas, como lo decía Luisa. Pero quiero que tú lo expreses, además, porque ella me decía, segunditos antes de iniciar, Manu, esto todo lo hago y lo enfoco mucho a las mujeres. ¿Por qué y qué has encontrado en ese empoderamiento que estás haciendo con las mujeres, ese progreso también y esa fascinación por el tema de la puntada, tejer, hilos, todo? Bueno, miren, les cuento, o sea, yo realmente no soy una tejedora, yo soy administradora. Cuando yo salí de la universidad fue muy frustrante para mí porque yo sentía que era la mujer menos creativa, que no sabía hacer nada, como que no había inculcado eso en mi vida. Y mi mamá me invitó a su costurero, al que lleva toda la vida yendo, y yo empecé a ir con ella como por ver qué hacía y me encontré como con todo este mundo, empecé a utilizar las manos y muy rápidamente me di cuenta que eso era una meditación activa.
Y una meditación activa no es otra cosa que hacer un movimiento muy consciente, o sea, puntada a puntada. Con muchas cosas tú puedes hacer meditación activa, no solamente con el bordado o con todo lo que hemos hecho, lo que he hecho con tantas mujeres, cuando haces ejercicio, cuando haces yoga. Pero entonces yo me di cuenta que así yo fuera una administradora, yo podía ser creativa, y ahí digamos que empezó a nacer las ganas de compartirlo con muchas otras mujeres, porque muchas veces creemos que es solo para los artistas, solo para las que estudiaron diseño, y yo me di cuenta que las abogadas, las médicas, las ingenieras, todas se pueden beneficiar y tener beneficios emocionales, mentales, físicos en su vida, incorporando este tipo de prácticas en tu vida cotidiana. Práctica que yo ya estoy haciendo. Pues ella nos iba a enseñar, pero es que a mí me encarreta todo eso. Entonces yo, mientras que la voy escuchando, que soy muy atenta, voy aprendiendo también todo lo que nos va a enseñar el día de hoy. Pues precisamente tenemos estos materiales y me gusta mucho el mensaje que dice, porque es: el universo está en mí. Vean lo que uno está haciendo, que simplemente no es el hecho de tejer por tejer, sino como el mensaje que me estoy regalando. Así es, y mencionaba Natalia algo que me encanta, y es que es como estar en el momento presente, es poner toda esa energía ahí y empezar a recrear en nuestra mente, inclusive a través de estos mensajes, como lo decía Manu, pues momentos bonitos de nuestra vida. Y como tú decías, esto no es de una profesión u otra, sino de cualquier persona que lo quiera practicar y empezar a crear a través de esta meditación activa. Totalmente, además que tú te das cuenta, ahorita lo mencionabas, muchas veces cuando la primera imagen que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de meditación es sentarnos a hacer OM, sí. Y normalmente para nosotras, las personas de Occidente, es un poco más complicado porque hemos estado acostumbrados al hacer. Entonces, si nosotros meditamos activamente, haciendo un movimiento, es más fácil llegar a ese centro, a esa calma, a conectarnos con ese momento presente, que se logra a través del bordado, el macramé, el fotobordado. Hemos hecho miles de manualidades en todos los talleres y costureros que hemos hecho, y la verdad ha sido algo muy, muy satisfactorio compartirlo. Yo veo que también no es solamente el tema de bordar y de tener este mensaje como lo estamos haciendo en este momento, sino que también podemos ver que hay otros artículos, otras prendas, y de ahí puede salir un emprendimiento. En este momento usted se quedó sin trabajo o usted quiere emprender y tener ese otro plan B, esta también puede ser una muy buena opción, y por eso me gusta mucho, porque ella habla de ese emprendimiento, de ese empuje, de esa meditación, que de ahí puede surgir diferentes ideas. Muéstranos, por favor, qué otras cosas podemos lograr con el tejido. Bueno, Manu, mira, este es un fotobordado, que este es un estilo de bordado, pero en papel fotográfico, o en papel se puede hacer desde opalina. Lo hemos hecho en varias fotos. Otras manualidades que me gusta mucho hacer es, por ejemplo, el macramé. Muchos tipos de bordado con diferentes hilos. Por ejemplo, este es el primer bordado que yo hice, en esa historia que les conté cuando fui a las clases con mi mamá. Y no tenías ni idea. Hermoso. No tenía ni idea. Pues aprendí ahí con una súper profesora que la adoro. Ha sido una, pues me inculcó demasiadas cosas, pero sí. Digamos que yo desde el principio fui pulida. Entonces, no sabías que tenías esa habilidad. No sabía que era tan buena para hacerlo, pero sí, encontré un don en ese momento. Y vean que eso nos pasa mucho, no tenemos ni idea a veces cuando qué es lo que sabemos hacer, porque no nos atrevemos a hacer, porque simplemente decimos eso es para el otro. ¿Qué tal si hoy usted se motiva? Bueno, voy a intentarlo. ¿Qué tal que salga una súper tejedora y pueda salir de ahí un súper negocio? ¿Qué tal de ahí puedas mejorar o hacer una terapia activa para sacar ese sentimiento que no te está gustando y que eso te permita avanzar? Vean, yo veo esta chaqueta y precisamente el arco iris, pues pasando el año pasado, no sé si ustedes recuerdan cuántas personas comenzaron a pintar arco iris como manera de hacer terapia, de decir todo va a estar bien, vamos a salir adelante, esto es solamente un momento difícil, pero vemos la luz al final del camino. Y total, qué chévere que podamos hacer este tipo de terapia y crear obras de arte como lo están haciendo ustedes en estas chaquetas, en estas prendas. Incluso no sé si han escuchado un refrán que dice punto, cadeneta, chisme.
Sí. Ese es como un refrán muy característico de los costureros y como de ese entramado de mujeres, porque también puede ser el plan perfecto para hacer con tu mamá, tu hermana, tu familia el domingo y no estar como solo viendo televisión, salir como un poquito de la rutina. También ha sido la invitación con volver a conectarnos con las manualidades que muchas veces creíamos que era solamente de señoras muy, muy adultas o que las mujeres jóvenes no lo podíamos hacer. Natalia, yo estoy enamorada y Manuela también ya lo dijo, del fotobordaje. Es difícil, ¿no? Pues, ¿cómo no dañamos la foto? ¿O se necesita que se imprima en un buen material, pues, en un buen papel? ¿O cuál es la recomendación si de pronto varias personas quieren comenzar a hacer esto como meditación en sus hogares? Bueno, obviamente el fotobordado es distinto al bordado en términos del material y cómo uno se aproxima al papel. Hay diferentes clases de papel, papeles más finos, papeles más delicados, pero tú lo puedes hacer bordando desde en opalina a bordar en papeles más finos como el lazal o papeles de algodón. Que como tres tips que recomiendo. Tienes que punzar las imágenes y utilizar hilos que sean más delgados, como por ejemplo el perlé, y como ir con la fotografía que puedas como resaltar eso que tú quieres resaltar ahí. Me encanta. Me gusta muchísimo y voy a hacer esa práctica porque me gusta mucho, además porque yo creo que es primera vez en mi vida que estoy haciendo esto, y el hecho de, ay no, me quedó la U como torcida, pero bueno, no importa, ahí vamos, es mi primer intento. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te encontramos? Bueno, me encuentras en Instagram como @25alas, el número 2 y el 5, alas, y ahí puedes encontrar una oferta súper chévere de espacios, talleres. En este momento tenemos el universo de bordado, el universo fotobordado, que les gustó tanto. El año pasado fue un año espectacular para nosotros porque la pandemia nos hizo reconectar con muchas cosas. Entonces ahí le estamos apostando a un estilo de vida desde el bienestar, los hábitos, los rituales. La verdad, soy muy empoderada de mi tema y me encantaría tenerlas ahí a todas. Meditación activa mientras creamos. Manu, te veo. O sea, yo no adelanté casi, pero miren. Manu, a ver, yo veo el tuyo. ¿Cómo así? ¿La E? No, todo el tiempo la estuve escuchando. Yo también la estaba escuchando, sino que me gustó mucho hacerlo y es mi forma también de conectarme y de estar concentrada también. Natalia, muchas gracias, la verdad, gracias, por estar acá en Mi Parque, Tu Casa, por enseñarnos todo lo que podemos crear con nuestras manos, cómo eso puede ser también parte de un proceso de sanación. Así que gracias por venir y contarnos todo esto. Gracias a ustedes por invitarme. Ay, yo feliz, yo voy a seguir aquí. A nosotros se nos acaba el tiempo. Gracias a ustedes por conectarse. Disfruten de este fin de semana, Manu, ¿preparada para descansar? Preparada para muchas actividades, porque esa es mi forma de alguna manera de descansar, exacto, de mucho ejercicio, mucha actividad, mucha limpieza en el hogar, así que claro que estoy dispuesta para que ustedes también sigan conectados con la programación de Telemedellín durante toda la tarde, durante el fin de semana, así que nosotras lo esperamos el lunes bien juiciosos a las 9:35 de la mañana, pero este lunes vamos a tener una excepción, no vamos a estar con Mi Parque, Tu Casa, pero el martes los vamos a esperar juiciositos a todos a las 9:35, pero como siempre les decimos, conéctese con la programación de Telemedellín. Gracias por conectarse con nosotras. Chao, chao.